¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Pues ahí viene la sancochadera buena. Vamos a tener muchísimo calor y sensaciones térmicas altísimas. Sensaciones térmicas que incluso podrían alcanzar hasta los 50 grados Celsius por esta combinación de calor y humedad. Poca posibilidad de lluvia, pero se va a acercar un frente frío. No se ilusionen, no va a dejar heladez, pero va a hacer que baje unos graditos. La temperatura, eso sería a principios de la próxima semana. Ahorita les voy a dar todos los detalles. Aquí tenemos la carta de pronóstico para este fin de semana. Vemos que pues, las condiciones van a ser relativamente estables en toda la región. Vamos a tener algunas lluvias ligeras por la entrada de marítimo tropical, principalmente las costas de Quintana Roo, pero pues, no va a ser gran cosa y pues esta humedad va a hacer que al combinarse con las altas temperaturas se sienta mucho bochorno. Un nuevo sistema frontal estaría en la parte norte del país. Este sistema frontal es el que podría llegar a la península más tardar este martes. Aquí está el pronóstico de temperaturas que tendremos el fin de semana y principios de la próxima semana antes de la llegada del frente. Temperaturas de entre 40 y 42 grados Celsius, las máximas por la tarde, principalmente en los estados de Yucatán y el estado de Campeche, parte centro-occidente sur de Yucatán y buena parte del estado de Campeche. Para Quintana Roo, temperaturas entre los 30 y 35, posiblemente en la parte occidental, si estés cercanos a los 40, pero una condición más agradable. Sin embargo, el bochorno sí se va a sentir fuerte en toda la zona costera de Quintana Roo, a pesar de que no hay temperaturas tan altas. ¿Y qué es lo que esperamos a partir del día domingo? Viene este nuevo frente frío. Vean ustedes este sistema frontal que va a estar sobre la región del Golfo de México, va a estar generando incluso tormentas intensas en los estados del noreste y oriente del país. Nuevo evento de norte, la masa de aire frío que le venía impulsando se va a reforzar y por eso va a empezar a avanzar un poco más. Y a más tardar este día lunes ya lo tendríamos en la zona norte de la península. Podría ser que el sistema frontal para el martes ya se localice en la parte norte de la península, alcance a tocar la parte norte de la península. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar, pues, viento de norte moderado, unos vientos 50 kilómetros por hora aproximadamente, descenso de las temperaturas. Aquí vemos cómo el aire frío, el sistema frontal va a ir avanzando, ya se debilita cuando llega a la zona peninsular para el martes, pero esto es suficiente como para incrementar los nublados, algunos chubascos dispersos, el viento cambia dirección y se va a sentir ambiente un tanto más fresco. Claro, no vamos a tener heladez, eso ya lo aclaro de una vez. Tal vez las máximas ya no van a estar arriba de los 40, bajen a valores alrededor de los 35. Se siente un poquito más fresco el ambiente y sobre todo que los nublados van a hacer que baje la temperatura. Pero no vayan a creer que va a ser un descenso significativo. Este frente, al llegar debilitado, lo que incluso también podría hacer es que en algunas zonas se sienta más bochorno porque solamente va a generar que se incrementen los nublados. Así, de todas maneras, los navegantes deben tomar sus precauciones porque se podrían presentar vientos importantes, como les digo, arriba de los 50 kilómetros por hora en la zona costera de la península y el incremento en el oleaje. Así que estén pendientes de la situación. Les deseo un excelente fin de semana. Agradecemos a nuestros patrocinadores Pinta con Confianza, Pinta con Verel y Dinero Inmediato, tu aliado efectivo.